Mi nombre es Leandro Frías, soy programador, productor musical, agente de prensa y docente. Me apasiona también de mi trabajo el hecho de que puedo conocer mucha gente diversa. El mundo de la música es generoso en ese sentido y esa es una de las cosas que también me gusta. Y me gusta mucho estar cerca de la música. En Producción 1 vemos el ABC de la organización de un evento musical, esa es la clave de la materia, y en Producción 4 nos aproximamos a ideas de programación, o sea, programación podría ser de festivales, podría ser de una sala, de un teatro, ya como con un concepto un poco más amplio de un trabajo musical, ¿no? Una es una cosa puntual y otra es algo un poco más desarrollado. Trato de que mis clases sean dinámicas en el sentido de la participación de quienes asisten. Me gusta que sea un diálogo más que una exposición. Hay momentos en los que, bueno, sí, la clase se torna un poco expositiva porque de alguna manera tenés que ordenar ese conocimiento e ir dándolo y orientando ese diálogo. El primer día de clase les cuento a los alumnos que hacia el final de la cursada van a tener que organizar un evento en equipo y en eso se va a centrar toda la teoría, toda la información y cuanto más ellos empiecen a trabajar en el evento van a poder utilizar esas herramientas al instante en el cual, al ratito nomás de conocerlas. Así que eso es lo central de los trabajos prácticos. Primero, un poco de intelecto y observación de campo, y después un trabajo práctico, 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 real, un concierto, un festival, lo que se les ocurra. Lo que me gustaría que mis alumnos se llevaran al término de las materias es un poco más de experiencia. Uno de los motores por los cuales yo me transformé en docente es porque en la época, porque yo soy autodidacta en realidad, y en la época en la que yo aprendí a trabajar, no hubo nadie que pudiera guiarme. Y cuando descubrí que yo podía ser un guía para otros, eso fue lo que me disparó el trabajar de docente. La producción de eventos musicales es un poco el arte de ir superando esas dificultades e imprevistos. Y creo que de mi clase se pueden llevar eso. Siempre es más fácil hablar en el café, ¿viste? Bueno.